Muchos le tienen miedo al sacrificio humano, pero no tienen nada que temer. Los dioses lo van a agradecer. Les van a traer esperanza, buenaventura, éxito, relaciones amorosas. Lo único que tienen que hacer es entregarle la cabeza de esas jóvenes mujeres, jóvenes inteligentes y de buen ver. Arrancarles la cabeza, desollarles el cuerpo, dejarlo a la intemperie para que los grandes dioses toltecas les ayuden a sus grandes cometidos y esperanzas de vida. Ellos quieren extenderte la mano y los acompañes a la calzada de la muerte. Hay voces en la cabeza que dicen: mata, asesina, mutila. No es esquizofrenia, no es locura, es la divinidad que me llama a su lado. Son los dioses que quieren un favor, y ellos me han dado el poder de utilizar instrumentos antiguos para que vuelva a crecer la antigua civilización tolteca, de William Heffernan, de la editorial Vergara. Una historia de horror bastante perturbadora, a través de capítulos cortos darán existencia al horror, a la locura y a la historia. En este Booktubre del Terror, te quiero en esta recta final recomendar este pedazo de novela de horror, ya que, como lo dije al principio, vamos a ver a un asesino o a un grupo de asesinos que van a reconstruir el ritual de sangre dentro de una comunidad estadounidense, el cual consiste justamente en esto: agarrar a varias mujeres, primeramente dejarlas cuadrapléjicas y conscientes de lo que les va a suceder. Posteriormente, mientras ellas aún están mareadas de un golpe y de una cierta anestesia, les irán cortando la cabeza. Se imaginan el dolor, se imaginan la agonía. Una vez que se les arranca la cabeza, esta es llevada a un lugar sagrado, mientras que el cuerpo va a ser desollado por la parte de la espalda. Sin contemplación, estos hombres, utilizando instrumentos de la antigua civilización tolteca que datan de millones y millones de años, arrancan la piel y la dejan expuesta en cierto lugar de la ciudad. Aquí empieza la trama, después de que este grupo de asesinos o asesino mata a una chica embarazada de 2 meses. Se entrecruzan 3 personajes. Kate, una chica bastante inteligente e investigadora, que hace justamente una conferencia acerca de los sacrificios toltecas, dándole énfasis que este ritual de sangre lo usaban para tener buena ventura en las cosechas, circunstancias de amor y también alcanzar la divinidad una vez que hayas fallecido. El ritual tolteca lo utilizaba no solamente para traicionar o para castigar, sino que este en específico era para alcanzar la alegría y la potencia en el alma. Después de este asesinato, nos vamos a encontrar a 2 detectives, Rolk y Dublín. Rolk, amante de la historia, y Dublín, esta parte perspicaz, eficaz, de desentrañar mentiras y poder descifrar enigmas. Estas 3 personas van a tratar de dar una explicación acerca de lo que está pasando, porque no solamente hay una mujer, van a haber varias para llegar justamente a la pieza primordial del sacrificio humano que le va a servir de ofrenda a estos dioses toltecas. La manera en que está escrita es muy digerible. A través de capítulos cortos nos presentan qué le sucede a Kate, qué le sucede a las víctimas, qué le sucede a los detectives. Son capítulos bastante cortos. En ocasiones está narrado de atrás para adelante, y eso es lo que hace aún más eficaz a esta historia, porque quieres saber cómo llegaron a ese momento, quieres saber cómo está sufriendo la víctima y quieres averiguar cómo van a descubrir a estos asesinos o a este asesino serial. La manera en que está sustentada la novela en un hecho de novela negra, un hecho de horror y, claro, un hecho histórico, hace que estos 3 elementos de rompecabezas conjunten una novela espectacular
espeluznante, donde el sacrificio, donde la muerte, donde la divinidad se van a hacer presentes en cada episodio. Cuando dices, no puede haber novela de terror histórica, claro que sí, Tolteca de William Heffernan es la opción. Un asesino sanguinario, brutal, desgarrador, realmente cuando tú veas, leas, te imagines esas escenas, no vas a quedarte como si nada hubiese pasado. Realmente te va a dejar helado, te va a dejar con pesadillas, vas a querer inmediatamente hasta investigar en antiguos documentos cómo era el proceso de sacrificio. Rolge y Dublín son personajes carismáticos, llenos de humor, pero también llenos de esta parte de desesperación, de qué voy a hacer, se me está adelantando el criminal, ya no tengo pistas, ya no puedo creer esto. Y claro, te vas a dar cuenta que la última mujer, el último sacrificio, va a hacer que sea un boom en la trama casi al final de la novela y que haga que justamente todo el sacrificio final sea inteligente. William Heffernan te va agarrando de la mano poco a poco, para que cuando llegues al clímax no te digas, es una novela predecible. ¿Ok? Te va a llevar a un punto que digas, no me lo esperaba, qué fuerte historia, qué fuerte novela. Y créanme que Tolteca de William Heffernan los va a dejar bastante satisfechos. ¿Ok? Ejecución, religión, ciencia, novela policíaca, novela de horror, novela de ocultismo, novela con sangre, más no puedo recomendarles en ese Booktubre del terror, donde te vas a sentir las víctimas en ciertos momentos. Espero les haya gustado esta nueva reseña, espero les esté gustando este Booktubre del terror y denle una oportunidad a Tolteca de William Heffernan. Nos vemos mañana, hasta la próxima y adiós.